Es importante prestar atención a los eventos internacionales actuales para mantenerse informado y actualizado. Para esta parte del proyecto final, decidí investigar un evento científico actual en lugar de uno político. Rápidamente descubrí un tema interesante. En los últimos días, los científicos han encontrado evidencia de agua líquida en Marte. Los científicos han buscado durante décadas para encontrar agua en Marte y en los últimos días han descubierto un pequeño lago. Si bien el lago es pequeño según nuestros estándares, antes se pensaba que no exige agua líquida en Marte. El lago fue descubierto debajo de la capa de hielo del sur de Marte y tiene 12 millas de largo. Fue descubierto una milla por debajo del suelo por la nave espacial Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding. La noticia es una pista sobre la historia de Marte y posiblemente podría contener vida. Sin embargo, es probable que un lago no contenga vida porque el agua es muy salada. La superficie de Marte es muy fría y para que el agua permanezca líquida tiene que ser muy salada. Al igual que poner sal de roca sobre hielo en el camino de entrada, el hielo en salazón reduce su punto de congelación. Esto permite que el hielo se derrita y permanezca agua a temperaturas más bajas. Cuando el agua tiene demasiada sal, los animales no pueden sobrevivir. Al igual que el mar muerto en Israel, los peces y los animales no pueden vivir en aguas muy saladas. ¿Qué es lo siguiente? Ahora, los científicos que quieren estudiar el lago en Marte cuando finalmente vayan allí. Esperan aprender, estudiarlo o tal vez tener vida en él. Estoy seguro de que la comunidad científica está muy entusiasmada. Pronto, la NASA volará misiones a Marte con personas a bordo.
Quizás estudien a largo. Por ahora, solo podemos soñar a lo que puede conducir este descubrimiento.